Ay, 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 ay. Gracias, Baco Malo. Muchas gracias ahí por esos. Bueno, gracias por estar. Hola, ¿cómo estás? Y muchísimas gracias por ese. Por ese conjuro, boludo. Muchísimas gracias. Qué grandes somos. Guau, guau. Guau, bueno, bueno, bueno. Ay, 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 ay. Sí, señor. Bueno. El directo de ayer fue complicado. Fue complicadito porque, bueno, le dimos un primer try a Margit, ¿sí? Le dimos un primer try a Margit y estuvimos siempre muy cerca de derrotarlo, o sea, no es... A ver, no tiene un moveset complicado, ¿sí? O sea, más o menos le fui agarrando la mano. Bueno, obviamente ahora cuando le haga los tries y todo eso, tengo que volver a tener el timing. Pero hubo siempre le sacamos más de tres cuartas partes de la barra. Y hubo un momento de casi lo derrotamos. Y que bueno, yo ahí medio me confié también. Eso también fue mala mía. Estuvimos siempre muy cerquita, ¿sí?, de derrotarlo. Entonces acá tenemos la arena del jefe. Pero antes de ir, quiero intentar una cosa, ¿sí? Y para intentar esa cosa, necesito tener 5.000 runas, ¿ok? Como yo ahora no tengo runas porque las perdí, en los tries con Margit me centré no tanto en recuperar las runas, sino más en, simplemente en intentar derrotarlo, ¿sí? Pero ayer me chivaron que acá en esta zona hay como una muy buena zona de farmeo, ¿sí? Que hay unos bichitos, unos seres que se los puede derrotar con muy fácilmente, unos dos golpes, ¿sí? Y que cada uno da algo de 100 runas, una cosa así, perdón, 1000 runas, con lo cual me parece que está muy bien. Porque con que derrotemos un par de esos, ya tendríamos la cantidad de runas que necesito para hacer esa prueba que quiero hacer, ¿sí? Así que vamos a ver, no sé cuál es la zona particular, me dijeron que está por acá. Me dijeron que era por acá la zona, ¿sí? Pero bueno, como yo no la recorrí esta parte. Allá veo. Esto es una zona pútrida. Pero bueno, en el momento no veo ningún enemigo. Necesito ver a esos bichitos, ¿sí? Dan Silver, 86, ¿cómo estás? Recién estamos empezando. Bienvenido, Dan Silver. A ver. Bueno, esto lo tengo que venir a recoger. Esto es importante. La semilla dorada para potenciar los frascos de curación. A ver si son estos los bichitos. A ver, ojo. Bueno, no parecen tan asequibles, ¿eh? A ver. Sí, efectivamente dan 1100 casi, pero el problema es que no son tan asequibles como me dijeron. tendría que venirles con sigilo encima porque no, con el fuego no les hago mucho daño tampoco. Bueno. Hay que matarlos con sigilo, ¿sí? Hacerles un ataquecito por la espalda y rematarlos con el resto. Pero sí, 1000 y pico de runas cada uno. O sea que tendría que matar 5. Que necesito esas 5000 runas para comprar ese talismán. Sería simplemente eso lo que quiero hacer.
Así que es bueno saber que estos seres, con que mate a uno y los otros no me vean, estamos bien. Pero son hijos de puta, ¿eh? No, me dijeron, no, sí, son fáciles, de dos golpes los matás. Sí, esta los mata de golpe. Esta. Y bueno, claramente está muy por encima de mi nivel, ¿no? Pero bueno. Vamos a ver si lo podemos hacer así con sigilo. Primero, obviamente, tengo que recuperar las almas. Las runas, mejor dicho. Que no me vea. No, yo lo. O sea, lo que pasa es que él me vio y me confía un poquito también, ¿no? Creí que era más fácil, por lo que me habían dicho, creí que era más fácil. Bien. Este está viendo para acá ahora, ¿no? A ver que se dé vuelta. ¿No hay otro para este lado? Sí, mira, para este lado hay más. A ver. Ah, bueno, así sí. Así es otra cosa. Claro, sí. Ahora estamos hablando de otra cosa. Claro, si se matan así son fáciles, claro, obvio. Ah, mirá. Y ese da más runas, ¿eh? Porque tiene mirada naranja. Toma. Miró. 5.000 me dio el hijo de puta, miró. Listo, listo, con esto ya estoy, ¿eh? Solamente necesitaba hacer esto. Me dio como 5.000, boludo, tremendo. Como tiene los ojos naranjas, los ojos naranjas dan más runas, eso, para el que no lo sepa. A ver, ya que estoy, a ver si puedo matar a este. Si se. O me viene a atacar, a ver. Ah, me parece que me vio, me viene a atacar, pero bueno. Pasa nada, no pasa nada. Bien, perfecto. Entonces ahora lo que tengo que hacer es viajar hacia acá, ¿sí? Hasta la mesa de la gracia perdida e ir a buscar ese ítem que me interesa. Que ya van a ver por qué me interesa. Así que bueno, no, yo creí que íbamos a estar más tiempo farmeando, pero ese de los ojitos naranjas nos salvó. Bueno, entonces. A ver, que yo me tengo que acordar. ¿Dónde estaba esta mercader? Acá no. Esta. Entonces, como yo a Parches lo maté, esta señora lo que pasa es que te vende los ítems de aquellos NPCs que vos mates, digamos, ¿no? Por lo que estoy viendo, o al menos con Parches pasó eso, ¿no? Entonces yo le pongo acá a ofrecer una esfera, o ahora no tengo ninguna, ¿no? Pero si matar a algún otro NPC o algún otro enemigo que me pueda dropear esta esfera, porque en algún momento puede ser un mercader, entonces yo vengo, le ofrezco la esfera a esta señora y me ofrece lo que ella vende, pero a su vez me ofrece lo que me hubiera vendido ese NPC que maté, ¿no? Entonces en este caso, como es la esfera de Parches. ¿Qué me vende esto? Grillete de Margit. Ata brevemente a Margit una vez encarcelado a la tierra. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Como ahora tenemos que enfrentarnos a Margit, quiero probar cómo funciona este ítem. Bueno, ya que lo tenemos acá a disposición, probar a ver cómo funciona, ¿no? Entonces, el ítem que nos dice: un amuleto bañado en magia dorada. Antaño se usaban grilletes para atar a esa gente maldita a la que se conoce como augurios. Sí. De hecho, Margit es el augurio del ocaso, ¿no? Creo que ahora vamos a ver bien el nombre.
Pero bueno, dice, se usaban grilletes para atar a esa gente maldita a la que se conoce como augurios. Estos en concreto fueron creados para mantener a uno en particular bajo un confinamiento estricto, que es Margit. Aunque tenues, estos grilletes aún conservan vestigios de poder, lo suficiente para atrapar en el mundo a Margit, aunque fuese brevemente. Entonces se lo vamos a comprar. ¿Sí? Que en realidad es esto lo que queríamos hacer, justamente. Y. No, y nada, no tenemos nada más. A ver, no sé si ella nos vende algo. Tenemos 2000, 2000 runas. Pero no, realmente no nos ofrece nada como para gastar las runas. Así que. Este, a ver, este si nos ofrece algo con el que podamos gastar. Bueno. Nos pide 17 de inteligencia esto, pero este tendríamos que comprarle. Encanta el armamento de la mano derecha con daño sagrado. Este está bien. Necesitaríamos 400 runas. A ver si puedo. A ver. Así vamos con 0 runas y no tenemos que estarnos preocupando por nada. Taca, taca. A ver si tengo acá para gastar. Pero tengo esto, pero no llego. Pues me da 200 esto, ¿no? Sí. Necesitaría. ¡Ah! Mirá quién está acá. Con ella hablamos antes de ir a la parte del castillo. La encontramos en el camino. Ahora vamos a hablar con ella. Mirá vos. No me imaginé que los NPC que te encontrabas en el camino después venían acá. A ver. A ver si hay algún otro más. Por acá no. Ah, mirá qué interesante. No tengo la antorcha. A ver, espera. Me voy a poner la antorcha porque no soy una mierda. Ahí. Bueno, acá estaba la mercader. Porque nos encontramos un par de NPCs más. Entonces. Allá la tenemos a ella que nos va a decir su nombre. Que no nos lo dijo hasta ahora. Esta es la zona donde te invaden. Sí, acá hay un invasor. Bien. Acá estaría el herrero. Sí, lo tenemos acá. Allá no hay nadie. Y a ver acá abajo, no creo que haya nadie tampoco. Ah. Necesita una sola, a ver. Usar, sí. Uy, a ver, ahora vamos, ahora vamos. Bueno, por acá no hay nadie. A ver, a ver, a ver qué hay acá. ¿Qué hace ese Andy RF? ¿Cómo estás? Mirá, acá también hay otra bruma. ¿Y cuánto necesita esto? Necesita dos cuchillos para entrar acá. Bueno, pero acá ya pudimos entrar, a ver qué hay. Bueno, este es uno de los que tenemos que derrotar, ¿no? Este sería como el gran rey de estas tierras devastadas. Y acá tenemos, a ver qué nos dan, ¿eh? Ojalá que haya valido la pena gastar la mierdita esa, ¿no? Rebuscar. ¡Oh! ¡Claro que valió la pena! Una ballesta. A ver. Que nos viene súper bien la ballesta. Porque si sigue siendo como en todos los juegos de la saga, la ballesta. O sea, el arco es a destreza, la ballesta es a fuerza. A ver, a ver, a ver. Veamos, veamos. Bueno, ahora tengo que usar esto, no me tengo que olvidar. Acá, acá, acá. ¡No! Me pide destreza también, qué hija de puta. 16 me pide destreza. Ay, que nos vendría re bien tener esta ballesta.
Una ballesta negra con una cureña larga. La utilizan los francotiradores por su largo alcance. O sea, nos vendría súper bien esto. Voy a tener que gastar algunos puntos en destreza, ¿eh? Arma de Crepus, que sirvió a los dos dedos desde las sombras de la mesa redonda como maestro de los confesores. No, es que esto nos viene muy bien. Necesitamos un arma a distancia porque no, nos facilitaría un montón de cosas. Saeta de llave negra. Saetas utilizadas con la ballesta negra de Crepus. Una herramienta de asesino artesanalmente exquisita. La elaborada punta en espiral consigue una perforación profunda e inyecta la putrefacción roja en el cuerpo del objetivo. Es buenísimo esto. Lo que pasa es que me parece que si utilizas solamente estas flechas, el tema es dónde conseguiríamos, pues nos dan 20 nada más. ¿Dónde las conseguiríamos en caso de necesitarlo? Pequeño temita ya a tener en cuenta. Che, a ver cómo nos queda el casco. Nos aumenta un poquito la carga, pero nos da algún poquito más de defensa. A ver. No, no, no nos queda muy bien que digamos. O mejor vamos así. Bueno, pero ya tenemos ahí una ballesta rica, rica. Usando una de las dagas de los duendecillos. No está mal, no está mal. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Tendría que ver de vender algo como para llegar a las 3.000 runas y comprar ese hechizo. Así me voy con 0 runas a enfrentar a Margit. Vender. ¿Qué dice? Acerca de Rodérica. ¿Rodérica quién es, ah? Ah, la muchacha que trajiste. Oh. No, no, pará, pará, vamos a ver, para afinar espíritus, pará. Menos mal que hablé, menos mal que no gasté las runas, a ver. Sí, esto nos viene súper bien. Hablar. Me alegro de verte. Rodérica. Tendría que habértelo dicho antes, y sí. Contarle lo que dijo el herrero. Qué importante que es hablar con los NPCs. En toda la saga, ¿no? No solamente en Elden Ring, en todo, en Demon's Souls, en Dark Souls, en Bloodborne, en Sekiro, o sea, es importantísimo, porque si no, no te enterás de nada. Dice lo mismo. O sea que ella ahora mismo no nos va a enseñar. Dice que tiene que hablar con el maestro Hugh. El maestro Hugh. Me parece que es este que está acá en la biblioteca. Este no nos dice nada todavía. Es este que está acá, me parece. A ver. No, pero no nos da bola a nosotros. Sí, es él. Es él, porque este es D. D. Y este no es. No, este es el hermano Corin. Este no es. Ah, bueno. Buenísimo, buenísimo ya tener a esta personita ahí para que nos afine los encantamientos, las invocaciones.
Bien, 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 bien. Entonces, vamos con el plan inicial. Vamos a venderle acá cositas al herrero. Vender. Ah, a ver, para, acerca de Rodérica. Para, ¿por qué? Ah, él mismo es el maestro. ¿Tutorizarás a Rodérica? Además ella nunca accedería, ¿no? Es lo que ella desea. Ay, dale, viejo boludo. A ver, para no ser cosa, tengo que volver a hablar con la mina. Ya pude subir el arma, es que me falta la... Uno de esa piedra, tenía la 2, pero no me percaté. Ah, claro, es que me parecía. Me parecía que algo de los materiales tenía que ser. La subía más 3. Bien, bien, bien. Bueno, yo esta la tengo ahora mismo, la tengo a más 4. La tengo a más 4 y la pasé a modo pesado y me escala en B con fuerza. Este espadón está muy bueno, la verdad que se encuentra ahí al inicio del juego y me gustó mucho. Es como una especie de Claymore, tiene un muy buen set de movimientos y pega bastante. De pedir al maestro Geon que me enseñe. Y el maestro Geon me acaba de decir... Ah, no, es que yo no... Ya está, tengo que esperar entonces, me parece. A ver si hablo con él. Sí, no, ya no me dice más nada. Bueno. A ver, voy a vender. ¿Qué puedo vender? Necesito llegar a 3, a 3.000, o sea que no tengo... Con que venda alguna que otra cosita estoy. El tema es que... A ver, a ver, a ver qué puedo vender que no sea de mucho valor y que tenga mucho. Mira, por ejemplo, estos. Se encuentra en la ciudad eterna y sus alrededores. Material usado para crear objetos. Una hierba que crece en la noche falsa, tanto dentro como en los alrededores de la ciudad eterna, que es en Nokron. Material usado en la creación de objetos. Si está bañada de rocío arcano, ofrece un tenue brillo de luz estelar. Tengo un montón, así que podría vender algunas. Necesito con 200, 200, ya estamos, ya está, listo, sí. Con que venda 20, listo. Y para reforzar en realidad no puedo reforzarle nada porque me faltan las runas. Claro, no, no puedo. Porque me pide, perdón, la piedra de forja. Me pide la piedra de forja, me pide 4, tengo 2 de la de nivel 2. Y bueno. En realidad me gustaría ir subiendo esta, la alabarda, pero todavía necesito más requisitos para usarla. Entonces de momento no. Voy a ir así. Ah, para el que no lo sepa, ya después que queda como guía, para el que no lo sepa, en esta habitación donde está la mina esta que te abraza, que te saca un poquito de vida, pero te da un amuleto, si usas ese amuleto después la vida te vuelve. Y si querés hacer la historia de esta mina, tenés que venir a abrazarla todas las veces que sea posible. Pero en este espejo podés cambiar el aspecto. Venís acá, podés modificar la apariencia. Digo, para que quede, para que no lo sepa. Vamos a farmear ese lugar de hoy. Hice más de 30.000. Sí, vos sabés que acabo de ir justamente para comprar, porque quería tener 5.000 runas. Fui ahí y maté dos bichitos. Y había uno de ojos naranjas y me dio 7.000 runas el de ojos naranjas. Pero fui solamente para conseguir las 5.000 runas que necesitaba para comprar un ítem que ahora quiero probar con Margit, justamente. Nada, pero nada más que fui para eso. O sea, no, yo en este juego no farmeo en realidad. No, no necesito farmear. No, no, no es de. No, no, no es por agrandado ni nada, pero. Como que bueno, si pierdo es porque jugué mal, ya está, o sea. No. Ya está, listo, ¿no? No, porque si no, o sea, es como que no tiene sentido. No, no, no es un MMORPG, digamos, que tenés que ir a farmear. O sea, es como que está pensado para que, bueno, si en un lugar no podés, y bueno, vas a otro, ya está, ya llegarás a ese lugar cuando lo necesites. Pero no, no, a mí no, nunca farmeé en este juego, ¿no? Bueno, esto lo voy a comprar. Listo.
Y lo que voy a hacer acá es usar el cosito dorado. Que esto era en viales. Era acá, ¿no? Añadir, usar semilla dorada, sí. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no tengo? Ah, dos semillas doradas me pide. Ah, que me pide dos. Me pide dos ahora. Lágrima sagrada no tengo. Así que no, está bien, está bien, está bien. Necesito una más. Bueno. Ok. Esto me lo voy a desequipar. Y lo que voy a hacer, me parece que me voy a sacar este amuleto. Porque el tema es que me aumenta el daño recibido, ¿sí? Voy a probar de hacerlo a melee el combate. Voy a ver si lo puedo hacer a melee. Esto me aumenta el daño con menor carga. Entonces, bueno, ganar un poquito más de daño. Aunque tengo carga media, me podría quitar. Sigo teniendo carga media igual. Sigo teniendo, no me jodas. Ah, recién ahí carga ligera, bueno. ¿Y cuánto tengo de ataque con esto? Así. 227. 227 con el arma a una mano. Y con el arma a dos manos, bueno, un poquitito más. 227. Y si me pongo el equipo. Bien, si me pongo el equipo. 204. Y sí, se nota la diferencia. Ah, pero bueno, voy a ir con la armadura. Voy con la armadura. 204. ¿Y si me saco el amuleto? A ver. Para ver si renta el amuleto, ¿no? 203. Sí, no, no, no renta. Con carga media no renta. Entonces. Sí, voy a tener que ir con este y usar piromancia. Ya está. No me queda otra. Sí. Sí, no, no me queda opción. Pero acá me voy a equipar el ítem este, grillete de Margit. Sek Wylow. La alabarda no permite ponerle habilidades. No la probé todavía. Porque no la puedo. No, no tengo. Necesito un poquito de destreza. Necesito 14 de destreza, tengo 10. Y yo estoy yendo a fuerza, entonces por eso todavía no la probé. ¿Cómo andas, Sek Wylow? Pero la quiero usar porque tiene daño de fe. O sea, tiene daño sagrado. Entonces me viene bien. Después subiré esos puntitos de destreza que necesito para poder usarla. Pero esto me quiero equipar. Así que listo, nos vamos. De regreso. A ver. Acá, ¿no? Túnel de la guarida del castillo, sí. Vamos a ver qué tal funciona ese ítem. No, no lo he visto, no, no, no he visto videos ni nada, pero me imagino que será algo parecido a. Debe ser algo parecido a la cajita musical en Bloodborne cuando la usas contra Padre Gascón. Me imagino que debe ser algo así. Que solo es efectiva un par de veces. Pero que debe ser algo por el estilo. Y la quiero probar. Quiero ver si es un ítem que funciona o que no vale la pena. A ver, quiero ver la animación que hace. Ok. Habrá que hacerlo cerca de Margit, me imagino. A ver, ahora voy a meterme al combate, pero voy a probar ese ítem, en realidad. Quiero probarlo a ver cómo funciona. El augurio caído. ¿Qué pasó? ¿Está bugueado?
Está bugueado. Ahí está. Qué raro eso. A ver. Ah, mirá. Uy, sí, es súper útil. Sí, es súper útil. Es muy útil eso, ¿eh? Hay que, digamos, hay que ver bien en qué momento usarlo. Hay que usarlo al lado de él. ¡No! Hay que usarlo al lado de él, ok. Yo creo que no funcionará todo el tiempo, debe funcionar un par de veces nada más. Ay, me lo comí. Ah. No es tan fácil, ¿eh? Pero bueno, tiene sentido, pues si no, a ver. No, no, solo funciona una vez. Listo, está bien saberlo. Pero con esa vez le bajás bastante vida, ¿eh? No. No. Qué pelotudo me caí, man. Bueno, no pasa nada. Quería probar cómo funcionaba el amuleto. Ok. Entonces el amuleto funciona solo una vez, con lo cual lo que se puede hacer es llevarlo a la segunda fase, ¿sí? O sea, pelear normal, tratar de aguantarle ahí en la segunda fase, y cuando haga el ataque que se lanza con el martillo en el aire, ahí tirarle los grilletes y bueno, empezar a pegarle a full y tratar de matarlo ahí. Yo creo que podría ser, podría funcionar. No es como la cajita musical. Sí, la cajita musical en Bloodborne se podía usar hasta 3 veces. Este es solamente una vez. Pero bueno, ahí estamos. Va. Bueno, vamos a agarrarle el ritmo a la pelea otra vez. Ahí va. Ahí. Ese combito lo está haciendo muy seguido, ¿eh? Esa voltereta. ¡Ay, hijo de puta! Sana. Bien. Ataque él primero. ¡Ah! ¿Cómo me comí eso, boludo? De la puta madre. Está muy dubitativo, ¿eh? Bien. Bueno, ahí hace el martillo. Ahí va a hacer el ataque en salto. Y hay que tener mucho cuidado ahora. Me voy. Ahora es donde viene lo difícil.
Mierda. Ah, qué falso eso. Cuidado. Bien. A ver. Me voy. Mierda. Me voy, me voy, me voy, me voy. A ver. Hijo de puta. Me lo esquivó. Me lo esquivó. Qué hijo de puta, ¿eh? No sabía que lo podía esquivar eso. No funciona. Bien, 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 bien. Hay que abortar. No funciona. Me voy. No. No, cómo me la repuso ahí. No tengo más curas, ¿eh? Estoy encerrado acá. No. No, 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 no. Uf. ¡Ay, no! ¡No era lo que le faltaba de vida! Y mirá yo cómo quedé. No. ¡Ay, boludo! Estuvo ahí, estuvo ahí. Que ahí al último me lo jugué, me la jugué, me la jugué. No me la tendría que haber jugado. Ah, no me la tendría que haber jugado ahí, boludo. No, este espadón es el mejor que tengo ahora. Que me gustó más por daño y porque es el que tengo más mejorado. Además estoy yendo a fuerza, no a destreza, entonces la mayoría de las armas son más contundentes, digamos. Como siempre me hago personajes a destreza, bueno, acá me hice uno a fuerza y ya está. Sí, boludo, le quise dar el último golpecito al final, digo, ya lo tengo, ya lo tengo. ¿Qué son las runas mayor? A ver. A ver si yo tengo alguno acá. Runa mayor. Ah. No tengo ninguna yo, así que no sé. No encontré ninguna todavía, me parece. No. No, no tengo ninguna. Ay, es que me queda la duda del tema de los grilletes, cómo funcionan. Me parece que los grilletes únicamente funcionan en la primera fase del combate.
Porque no le hizo nada, ¿eh? Ahí cuando lo quise utilizar. A ver, lo quiero probar una vez más. Me parece que es útil en la primera fase del combate, nada más. Lo que puedo hacer es... La primera fase dura más o menos hasta que le sacamos un 40% de vida. Entonces lo que tendría que hacer es... Un poquito antes... probar de hacerlo del grillete. Cagarlo bien a palos. Y bueno... Y después ya seguir combate normal. Pero me pareció muy raro que no haya funcionado. Y se lo tiré al lado. Así que puede ser que en la segunda fase del combate no funcione. No sé. No sé, habría que ver esto. No estoy seguro. Bien. Ay, ese golpe siempre me lo como, boludo. Tomá. No. Ahí ves. Un golpe de más le di. No le tendría que haber dado un golpe de más. A ver. Sí, acá funcionó. Es que lo puedes destrozar literalmente. Pasa que si se puede usar solamente en la primera fase, estaba muy limitado. Ahora se convierte, ¿no? Pasa a la segunda fase. No, todavía no. Ahora. Oh. No me esperaba ese ataque, ¿eh? No me lo esperaba. Que me quedo pensando en el tema de cómo funcionan los grilletes, boludo. Eso me quedo pensando. Que estaría bueno que funcionaran en la fase 2 también. O tal vez yo lo tiré mal, puede ser. Pues es que cuando se cae, le haces un destrozo ahí en el piso, le podés meter como 5 golpes seguidos, sin problema. Igual creo que me apuré en usarlo. Podría esperar un poquito más. Incluso cuando está cargando el martillo, tal vez podría probar de usarlo. Sí, podría ser también eso. Bueno, nada. Lo tenemos que hacer hoy, así que no importa las veces que lo intentemos, hay que hacerlo. Ay, bien. Me tardé mucho. Sí, me tardé mucho, me tardé mucho. Ah.
A ver, si me hace un ataque. Si me hace un ataque en salto, voy a probar a usar grillete, a ver. Dale. Ahí. Claro, él no se cae, pero yo sí, ¿eh? Mirá, me encanta. ¡Ah! Eso se lo picó, ¿eh? Esa se la picó. Y esa también. Bueno, esa me la comí. ¡No! ¿Por qué puta desmarcó al objetivo? ¿Por qué lo desmarcó? Yo no toqué para desmarcar, se desmarcó solo. Concha la lora, me recagó ahí. Me desmarcó el objetivo y me desorientó, boludo. Venía re bien. Ay, qué mierda. Qué cagada, boludo. Ahí me re desorientó cuando me desmarcó al enemigo. Bueno, es eso, ¿eh? Uso los grilletes antes de que entre en la segunda fase. Castigo y después la segunda fase. Tratar de hacerlo lo mejor posible. La segunda fase es la más difícil por el tema de. Tiene ataques muy variados. Va. Toma, puto. Oh. Dale, Vilser, que ya conozco tu punto débil. Oh. Siempre pego una de más ahí, ¿eh? Si siempre me gana la ansiedad, le pego uno más. Es un golpe solo ahí, nada más. Ole. Bien. Pero, boludo. Bien. Hijo de puta. Uno, y me voy. Bien. No. Mal, mal, mal ahí. Uno, y me voy. No.
¿Me curo? Bien, 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 bien. A ver, vamos a apostar a las piromancias. Ay, me encerré. Cuidado. No, me lo... ¡Toma! Vamos, vamos, vamos. Qué buen combate, boludo. Me encantó, de verdad. ¿Eh? Es un combate, está buenísimo. Está bien... Como muy, muy bien hecho. O sea, está muy bien este... Es decir, si perdés es porque jugaste mal. El combate... Fíjense que yo más o menos los movimientos, algunos... Ya se los tenía más o menos, ya me había acostumbrado, entonces me era más fácil esquivarlos. Hay algunos otros movimientos que son más jodidos porque te cambia el timing. Es como que él, cuando ataca con el bastón, tiene un movimiento más lento, más cadencioso. El tema es cuando te combina el ataque con el bastón con el ataque de las dagas o de la espada de luz. Entonces ahí te cambia el ritmo muy rápido, porque vos tenés un ritmo en el que vas esquivando con cierta velocidad, pero de golpe te lo cambia ahí y es más difícil, y a uno que otro te mete. Lo bueno es que los ataques tanto con la daga como con la espada de luz no hacen tanto daño como los ataques con el bastón. Entonces, si te da con la espada de luz no es tan grave como si te da con el bastón, ¿no? O si te mete un combo, obviamente. Con el martillo sí, es más peligroso en la segunda fase. Si te da con el martillo te saca mucha vida. Y el ataque en salto del martillo, bueno, se lo esquivé siempre. Pero si te da, te deja a un cosito así de vida y te hace mierda. Si te convé ahí, te hace mierda. Excelente, muy muy bueno. Y muy bueno lo del grillete de Margit, ¿sí? O sea, al final lo hicimos sin invocación, sin invocación de ceniza, sin invocación de nada. O sea, lo terminamos haciendo nosotros solos. Y las piromancias que le hacen mucho, mucho daño a Margit, ¿sí? Para el que no lo sepa, las piromancias le hacen daño. Qué susto. Ay, boludo. Fue un re Warcry, boludo. Ay, boludo. Pero bueno, nada, espero que haya sido un buen combate. Yo lo disfruté mucho. O sea, a pesar de que perdí, que me rompió el orto y todo eso, nada, lo disfruté un montón. Es muy bueno, dice Baco Malo. Es buenísimo, boludo. O sea, me pareció un combate brutal. Realmente. Ah, quiero descansar un poco. Quiero descansar un poquito porque quedé... Todavía me late el corazón, boludo. Ay, boludo. Qué grande, man. Bueno, me tengo que calmar. Ey, gracias por ese... Por ese conjuro, Baco Malo. Qué grande. Ya tiraste dos hoy. Muchas gracias.
Muchas gracias, Baco Malo, por el conjuro. Ah, bueno, los conjuros, para el que no lo sepa, son una forma de conseguir puntos del canal, vamos a decir. Simplemente se ganan con visualización. O sea, cuanto más tiempo tengas de visualización en el canal, vas ganando de esos puntos que creo que es maná, si no estoy mal. Como que vas ganando ese maná. Y con ese maná lanzas conjuros. Y el ir lanzando conjuros lo que hace es ayudar a posicionar la transmisión. Como cuanto más conjuros se lanzan, más probable es de que Trovo te recomiende. Digamos, ¿no? Es eso. Entonces, no. Es simplemente se ganan con tiempo de visualización y bueno, y ya está. Y ayudan, es una forma de ayudar también como para que se posicione un poquito el stream. Así que gracias, Bacomala. Muchísimas gracias. Bueno, subir de nivel, a ver. Sí. 12.000 runas. Que también tendría que subir aguante, ¿eh? ¿Cuántos niveles podemos subir? 1, 2, 2. Y es que de aguante me vendría bien subir un poquito ya, ¿eh? Podría ser o dos de vitalidad, de vigor también, para tener un poquito más de vida. Pero sí, me voy a asumir dos puntitos de aguante ahora. Que me viene bien ganar un poquito más de estamina y de peso de carga de equipo. Viene bastante bien, a pesar de que mi intención es usar, digamos, armaduras medias o livianas, pero igual siempre viene bien tener un poquitito más de estamina. A ver, con respecto a los hechizos, voy a poner ese encantamiento para probarlo, a ver cómo va. Y ya, listo, hacemos eso. Veamos. A ver. Claro, y ahí tengo daño sagrado. Castillo de Velo Tormentoso, ya estamos en la primera dungeon importante del juego. Qué belleza, boludo. Castillo de Velo Tormentoso, bien, primera dungeon grosa. Che, y dura bastante el efecto, ¿eh? No sé si Margit podría haber sido, ahora que lo pienso, Margit podría haber sido débil a esto, ¿eh? Ahora que lo pienso. Porque, claro, porque los grilletes son poder sagrado en realidad. Entonces puede que Margit sea débil a al poder, al daño sagrado. No lo pensé. Pero sí, es perfectamente. Puede ser perfectamente. Bueno. Ahora tranquilidad. Ahora es exploración. Acá tenemos, por lo que veo, tenemos dos caminos diferentes de acceso. Oh, y ahí hay un hueco. Bueno, nada, explorar, chicos. Explorar esta zona, vamos a descansar acá. Explorar, explorar. Che, dura un montón el encantamiento, ¿eh? Está bueno. ¡No! Gomita piripipí on fire. Bienvenido, gomita piripipí. Gomita piripipao. Acabo de tener una batalla épica, bro. Epic shit. Bueno, a ver qué hay acá, ¿eh?
A ver. ¿Qué? Ah, no puedo llamar al caballo acá. Ah, o sea que eso se entra por el otro lado. O sea, ok. A ver, vamos a investigar, vamos a investigar. Investigate. Investigate. A ver. Ah, pero ahí. O sea, vuelvo ahí arriba, a la entrada, ¿no? Si no me equivoco. A ver. Sí. Sí, vuelvo a la entrada. Pero bueno, había para investigar un poquito más yo porque me quise meter por el agujero. Ah, no, no, pará. Sí, está bien, está bien. A ver. Claro, si voy hacia allá, hay para investigar un poquito. A ver acá. Acá la entrada está cerrada, o sea que hay que acceder por el otro, por algún lugar de estos. Me voy a poner la antorcha porque ya veo que la vamos a necesitar. A ver. ¡Ay! La concha. Me cae todo. ¡Qué hijo de puta! Me hizo cagar en las patas, boludo. Bueno, a ver, ahora voy a hablar con él. Voy a ver un poquito de acá. ¿Qué hay? Sí, ya voy, ya voy, ya voy. Ya voy, ya voy, ya voy. Uf. A ver, a ver, a ver. Bueno, acá nos da como la típica opción de los juegos de acá, ¿no? De que si confiamos o no en este señor, ¿no? Nos dice, no vayas por la puerta principal porque está muy bien protegida. Usa esta zona de acá. Que no te van a ver ingresar, ¿no? Bueno. Está bien. Claro, es que el tema es que en el lore del juego, los sin luz, son personas que terminaron como ahora mismo como esclavos, digamos, de los semidioses que reinaban en su momento, ¿no? Y los que no están hechos mierda, bueno, este está hecho mierda, ¿no? Pero se denotan que tiene una vida no muy buena, que digamos. Bueno, pará. Vamos a investigar. Uf, Gomi. No sabes. Y encima, ¿quién custodia ese castillo? Ah, boludo, tremendo. Bueno, este castillo. Tiene pinta de ser muy tocapelotitas. Che, ¿por ahí se puede ir? Sí, se puede, a ver. Ah, mirá, es para venir a buscar este ítem. Grasa de fuego, bien. Bueno, ya que me bajé, a ver, voy a ver qué más hay por acá. Ah, no hay nada. Es un. Ah, pero por el otro lado me hay un regalito ahí. Ah, y allá arriba. ¡Oh! A veces el agujero. Es otro agujero.
Mirá, está lleno de agujeros. Ok. Bueno. Vamos por acá y agarramos el camino del señor que nos acaba de ofrecer. Qué grande, boludo. Todavía tengo. Ya se me pasó un poquito la adrenalina, pero terminé con el corazón en la boca, más o menos, boludo. Qué piola se ve ese gomita. Bueno, a ver. Vamos por donde nos dijo este señor. A ver si dice algo más. Tal vez sea un mercader. Vamos a ver si es cierto, ¿eh? Acá tenemos un regalito, runa dorada, bien. ¿Y entonces? Ah, ok. Fragmento de ruina. Bueno, lo bueno de todo esto. Que no tengo runas que si las pierdo las vaya a lamentar, entonces. O sea, no tengo una cantidad de runas como para decir, oh, no, estoy con el culo en las manos. A ver. Por acá no se puede ir. A ver. O sí. ¿Ah? Sí. Bueno, imagino que si bajo por ahí habrá algún regalito. Alguna. Oh, mira. Piedra de forja 2. Uy, mira, podría subir la espada, ¿eh? Podría subir la espada. Ahí está el. Ah, hay una gracia ahí abajo. Uy, yo creo que voy a tocar la gracia y me voy a subir la espada, ¿eh? ¿Qué habrá ahí arriba? O sea, ahí tiene que haber algo. ¿Puedo llamar a Torrentera? No. Ay, 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 ay. Bajamos por acá. A ver, vamos a tocar la gracia. Ah, mirá, mirá, y allá hay un ser. Vamos a descansar acá, tranqui. El directo de hoy no lo puedo hacer. No lo puedo hacer muy largo, entonces quiero tratar de recorrer lo más que pueda. Pero bueno, ya empezó épico con el combate que tuvimos, así que. Está demasiado tranquilo ese lugar, algo pasará, ¿no? Sí. Estate preparada. Nuevamente la música te pone los pelos de punta. No, boludo. No, no, lo que me puso los pelos de punta es el combate. Está muy bien hecho, es muy, muy disfrutable el combate ese. Porque es re exigente, pero ¿viste esos combates que son como súper exigentes, pero que los disfrutás? O sea, por más que te ganen, por más que te rompan el orto, pero los disfrutás igual. Bueno, es eso un poco. Como que no sé, está tan bien hecho que lo disfrutás. O sea, no, por más que te ganen, lo querés volver a hacer justamente para sortear ese escollo, ¿no? Pluma de vuelo. Ah, mira, sí se podía ir por acá. Ah, pero cuidado que hay otro águila de esos. Qué lástima no poder usar la ballesta, boludo. Mirá, ahí abajo hay otro águila. Son águilas encadenadas, boludo. Qué raro. Va, no, no, no es que estén encadenadas, sino es como que están como con un adorno ahí. O sea, puedo ir por acá, cuidado.
A ver, a ver, a ver. Está bien, esto es una estructura hecha mierda. No, no, pero se puede ir por acá, ¿eh? Allá están, hay águilas, ok. Claro, y acá está la gracia. Uy, claro, tengo el camino de allá arriba. O el camino de las águilas. Tengo los dos caminos. Bueno, lo que voy a hacer antes es ir a subir la espada. Antes de seguir, o sea, total ya tengo las runas necesarias. La subo un nivelito más para hacer para pegar un poquito más, hacer un poquito más de daño. Mesa redonda. A ver, vamos. Siempre me olvido dónde estaba el herrero. Acá. Ah, mira, le puedo seguir hablando de la minita, a ver. Bueno, ya nos ganamos un poquito la confianza del herrero. Ya me está empezando a caer un poquito mejor. Bueno, a reforzar armas. Ay, no, que me falta una más. Ay, creí que con esta ya podía. No, me falta una más. Una piedra de forja más. Bueno. A ver, acá está, a ver, vamos a hablar con ella. I'm as yet unsure of what I might be able to accomplish, but if I might be able to help you all, I'd certainly like to try. And if there's any chance to ease the suffering of my dear men who were grafted, well, I certainly must try. Rodrika, the Spirit Tune Apprentice. Please take your Afinadora de espíritus de información, re pobrecita, ¿no? Afinar espíritus. En el menú Afinar Espíritus puedes gastar las runas y Convalarias Sepulcrales para fortalecer los espíritus a los que invoques a partir de cenizas. Para fortalecer dichos espíritus necesitarás Convalarias Espectrales. Bien. Ay, es que tengo un montón. ¿Y las Convalarias Espectrales dónde era que se encontraban? Eso no me acuerdo. A ver. Doy por hecho de que los espíritus que piden más runas son los mejores para mejorar, ¿no? De hecho, por ejemplo, este son 40 runas nada más, pero porque es una cagada. Los lobos, mira, los lobos acá a priori dice que son bastante buenos. La medusa no creo que sea muy interesante. Aunque envenena, creo que la medusa puede envenenar. A ver. Un fantasma flotante que ilumina su entorno, propensa al llanto. Esta medusa hembra va en busca de su hogar. Valerosamente escupirá veneno a los enemigos en favor de su invocador. Sí. Exacto. Parece que se llama Aurelia. Espíritus de lobos que fueron perseguidos y apartados de su manada. Posteriormente conocieron a un silus anónimo que los acogió como compañero de caza. Los espíritus de los lobos hostigan a los enemigos con su agilidad, lo cual es de gran ayuda para quien los invoque en combate. Los lobos me interesan. Bueno, los diablillos son buenísimos. Estos espíritus son perfectos para causar estragos, puesto que se mueven ágilmente como alimañas y lanzan tarros mágicos. Parece que ambos diablillos disfrutan de la compañía del otro. Bueno, este está muy bien, porque ataca a distancia. Yo puedo ir a melee y el otro ir tirando flechas a distancia. Espíritu de una raza cornuda que rehúye la letra y la metalurgia, fornido y versado en diversas artes espirituales. Este miembro de la tribu en concreto porta un arco pesado. Y estos serían los caballeros de Godric, que son, bueno, normales. Dúo de espíritus que está formado por el portador de un devastador martillo al frente y un ballestero en la retaguardia.
Los soldados que sirven a Godric el Injertado son lo que queda del ejército que huyó de la capital del reino del Árbol Áureo. El de las águilas parece secundario, quizás hay alguna forma de volver, dice Gomi. Sí, además el que aparece. Me asusté yo con esa águila. El otro es el que ya se vio en la beta, el otro camino. Porque me ha parecido haber visto ese lugar. Ay, ¿cuál mejoro? Porque los diablillos a mí me gustan mucho, Pasarían a ser más uno. Dice. No dice nada más, ¿no? ¿Qué mejorarán? Me imagino que mejorarán el daño que hacen. Daño y vida, ¿no? Calculo. Necesitas objetos adicionales. ¿Qué me pide? Me pide con Valaria Sepulcral de nivel 2. Ah. Ok. Bueno. Pero yo tengo un montón de con Valaria Sepulcral. Eso es lo que no. A ver. Ah, no. No, no, no. Me confundí. Es que esta es con Valaria Sepulcral. Y esta es con Valaria Espectral. Claro. Sepulcral es como para hacer el primer refuerzo, ya después se necesita espectral. Ok. ¿Y dónde se consigue? Las cenizas que mantienen su prestigio incluso tras la muerte no pueden ser reforzadas mediante mundanas covalarias corpóreas. Que brota en catacumbas. Ok. Bueno. Volvamos. ¿Dónde estaba? Puerta principal. Estábamos acá. Acantilado. A ver. Supuestamente. Sí, sí es una zona secundaria. Porque si acá está la gracia. Para este lado es el ingreso al castillo. O sea que lo otro es una zona absolutamente secundaria. El tema es que no sé si habrá regalitos. Pues, no sé, tal vez me parece que la voy a ir a investigar. A ver si hay algún regalito ahí interesante. Bueno. A ver si es. Claro, si es por ahí arriba, es el ingreso al castillo. Mira, viene. ¡Ay, hija de puta! Bueno. Toma. ¿Cómo mete? Ah, mirá, no, ya me di cuenta lo que tiene. Es como que en las patas, esa cadena que tiene en realidad es que en las patas tiene las espadas esas. Y es con lo que te pega. ¿Cuántas runas dan? Bueno. A ver si el fuego le hace daño. ¡Oh! Muere Vilser. Qué poderoso que soy, ¿eh? Soy un piromántico de la vieja escuela, boludo. No llega. Cualquiera lo que hice, boludo. A ver. Ay, en serio. No, que acá es fácil caerse.
Que me caigo, que me caigo. Uf. Que me caigo y que encima me matan. Hija de puta, boludo. Son molestas. Mirá, piedra de forja 3. Ay, que justo no es la que necesito, pero bueno. Pero vale la pena el regalito. Sí, ese regalito vale la pena. A ver. Vamos para el otro lado a ver si hay más regalitos. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡La mierda! Me va a matar. La concha de la lora, boludo. Qué molestas que son, boludo. Son muy molestas. Encima me da cosa de esquivar. Porque tengo miedo de caerme, boludo. Bueno, bueno, pero no importa. Vamos para el otro lado a ver qué hay. Pero me confío porque pensé que no había más. Pensé que las había matado a todas. ¡Guau, guau! ¡Qué grande, Baco Malo! Otra vez otro... Otro, ¿cómo se llama? Otro conjuro, muchas gracias. Está ahí, aparece tu carita ahí. ¡Qué grande, bro! Ahí viene, mirá. Ah, claro, es esa que está comiendo ahí abajo. No lo había visto yo antes. ¿Ven lo importante de tener un arco, una ballesta? Es importantísimo. Por ahí no se puede. Bueno, este es el regalito que vimos desde allá. Saeta, bueno. Ok, no pasa nada. Me parece que no puedo volver por acá, ¿no? No. El regalito de la piedra, sí, sí estaba bien. Ese es un mago, cuidado. Ya veo desde acá que tiene... Que tiene un bastón. La concha de su madre. Vení. Oh, mirá, tira mierdas. Ok, ya aprendí que alarma a los demás. ¡Dale!
Ah, estos me podrían dropear, ¿eh? La... Ok, con la flecha en la cabeza. Me podrían dropear la... lo que necesito, la ballesta. Mirá. Mirá, a falta de uno, mirá. O sea, si voy a buscar el regalito ese... Y allá hay otro, me parece. Son tres. Es que tengo que ir de arriba hacia abajo. Pues estoy tentado a buscar el regalito, pero... No tengo cómo... Cómo hacerlos mierda a la distancia, ese es el problema. Claro, es que me van a ver, boludo. Ah, pará, pará, a ver. Ahí está. Ay, la concha. ¿Vienen? ¿Estos son malos? Sí. Cuidado que allá hay uno más. Hay otro más, me parece. Y allá arriba hay cosas que explotan. Sí, mira, hay uno ahí, un hijo de puta ahí. Mira, 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 mira. Mirá, las garras punzantes. Mirá, qué lástima que no. No tengo de novia destreza, si no, estaría súper bien. Claro, el tema es que como tiene movimientos giratorios, el tipo le pega a esto, explota todo. ¿Y acá? Sigamos. Bien. Acá hay que ir con tranquilidad porque debe estar lleno de mierdas la zona. A ver. Mirá, como por ejemplo esta. Mirá, mirá, mirá. Que ya te veía venir. Vamos a hacer una cosa, a ver. Ahí está, que haga mierda todo. Y se queda tirando, ¿no? Sí, a ver. Ah, no, mirá, mirá, bajó. Cuidado, cuidado, cuidado. Que no me permite crear, si estoy en combate no me deja crear objetos. A ver, me voy a alejar un poquito. A ver acá. Acá sí. Ahí está. Hola mi amor, ¿cómo estás? Uy, cuidado. ¿Son dos? Sí, son dos. Yo también tengo fuego, ¿eh? Sorete. Toma.
Entonces a la parte baja. Ok, ya fuimos por ahí. Cuidado acá. Bien. Ahí hay un prisionero. A ver. Voy por acá primero. Mirá, daga arrojadiza justo. Cerrado. Necesitas una llave para abrir el cerrojo. Bien. Flecha de Santa Trina. Es como que todos los seres que están muertos acá son todos como que se vuelven como ramas de árbol, ¿no? Ah, mira, por acá puedo bajar para ir matando a todos esos oretes que dan el aviso. Ok. A ver, cuidado acá. Mira, ya lo vi. que te vi. Ahí está. Ok, acá no hay nada, ¿no? Uy. Ese agujero se debe poder ir, ¿eh? Mirá, porque allá hay un regalito. Gracias, mi amor, por el conjuro. Vos y Bacomalo estuvieron tirando conjuros hoy. Muchas gracias, mi amor. A ver. Regalitos quiero tratar de buscarlos todos, los que vea, ¿no? Al menos. O sea que voy a jugar así muy tranqui, viendo bien la zona. Acá llego saltando. A ver. ¡Ah! Sí. ¿Y esto? Ok, a ver, ahí entro. Primero voy a ver por acá, voy a inspeccionar. Por acá no se puede, ok. Ok. Por ahí abajo es la puerta que no se abre. Bueno. Y en realidad lo que estoy pensando ahora es que ir bajando por la zona de los tipos esos. A ver. Porque había una escalera. Puede ser que esa escalera se le pueda dar una patada, que baje y que funcione como atajo. A ver, podría ser. No, en realidad no. De hecho, sí, no. Ah, bueno, pero puedo acceder a la otra zona. También, sí, podría acceder a la otra zona a buscar el regalito. Mariposa de llamas. Uy, 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 cuidado.
Voy full vida por las dudas, ¿eh? Claro, es, vengo por acá. Y no. No, en realidad no es lo que pensaba. Tendría que subir más. O sea, tendría que llegar más arriba, ok. Porque por acá en realidad vengo... O sea, yo quería ir a buscar ese regalito, pero... Tiene que haber una forma de subir más y como caer desde más arriba. Calculo. Calculo que debe ser así. Bueno, a ver. Yo me mandé alegremente acá y podría haber tenido una terrible emboscada. ¿Qué pasó? ¡Uy, la mierda! Cuidado. Uf. Vil trampa, vileza máxima. Llave oxidada, ok. Creo que ya sé dónde va esta llave. Qué vileza, Encima se apaga todo, no ves una mierda. Talismán con espada curva. A ver qué es eso. Inventario. A ver la llave. Abre una puerta cerrada en el castillo de Velo Tormentoso. Ok, me parece que es la que está ahí enfrente. Y el talismán... Ah, mirá, y tengo este escudo. Escudo de cuero dañado. Escudo de cuero de los soldados de Velo Tormentoso, al igual que el castillo está lleno de agujeros y espinas. Hay quien dice que es la maldición del injerto la que provoca semejante infortunio, mientras que otros aseguran que su origen es algo mucho más siniestro que se oculta en las profundidades del castillo. Ok. A ver, un talismán en el que aparece una espada curva y un espadachín. Mejora las contraguardias. Se dice que un espadachín ciego fue el creador de esta técnica. El arte de permitir a un oponente atacar para dejarle en una posición vulnerable a una respuesta bien sincronizada. O sea, el contraataque, básicamente. El clásico contraataque. Bien. Usamos la llave. La emboscada es... Una emboscada vil. A ver. Vileza máxima. Bien.
Allá tenemos dos. Y para este lado, a ver qué hay. Mira, mira. Ay. Eso es una muerte segura. Bien, acá salimos al... Uy, mierda, no lo vi a este. Pata de ave macerada de plata. Eso no sé para qué será, ahora lo voy a mirar. Para, vamos a salir un momentito a ver qué hay. Me gustaría encontrar una zona para descansar. Si te soy sincero. A ver. A ver, regalito. Acá tenemos un regalito. Z. Bien. Regalitos, regalitos. A ver. Vamos por acá. Que no me quiero olvidar que en la otra zona también había algo que no quiero dejarme sin investigar. Demasiado tranquila esta zona, ¿eh? Esta parte. No hay regalito. Estoy escuchando un ruido. Mira. Yo dije, estoy escuchando un ruido raro. A ver si le puedo. Si lo puedo sorprender. Sí pude. ¡Oh! El casco me dio. Esos deben ser un equivalente a los caballeros negros, porque me da la sensación de que son bastante tocapelotitas. Ahí hay una, hay un ascensor que debe funcionar como atajo. Que me dejé la otra zona, boludo. O sea, no sé qué habrá del otro lado. A ver, vamos para el otro lado. Sí, está bien, por acá. Y también me estoy quedando sin curas, ese es otro problema. Dale. Hay un regalito y... Ah, a ver. Grasa de fuego. Me están dando mucho de eso, así que me imagino que acá el fuego... Va a ser muy útil. Bien. Ah.
¡Ay, no! Mira, se queda ahí encima. O se va. Se va, se va, se va. Bien. No hay nada, ninguna mierda. No, bien, este es el regalito. Mira, martillo de piedra. Es el regalito que nos faltaba. Así que ahora podemos ir a la otra zona. ¡Ah! Bien. Pero... uf, necesito una zona de descanso ya, ¿eh? Tengo muy poca vida y no creo que dure mucho tiempo más. De hecho, me parece que... me voy a poner el escudo. Me queda una sola cura. Eso de allá es un caballero, ¿no? O son armaduras, no llego a ver. ¿Qué dice? El artilugio no se mueve, es que hay que ir... una de dos, o hay que ir hacia abajo... sí, hay que ir hacia abajo. Mira. Uf. Yo te desconfío de todo, ¿eh? Más grasa. Bueno, se puede seguir subiendo. A ver. Ah, sí. Uf, sí. Wow, menos mal. Bueno, estoy más tranquilo ahora. Entonces, pará, porque... significa que por acá debe haber algo, debe haber un jefe, algo entonces. Camino hacia allá con cosas que explotan y un águila. Esto acá se puede invocar. Entonces, a ver, tenemos este camino hacia allá. El ascensor ese que se tiene que poder... eso sin lugar a dudas es un atajo. Esto no se rompe. A ver. Y por acá tenemos... teníamos otro camino. Tenemos hacia arriba. Y acá... uy, acá hay otro ascensor. Puta, que tampoco se mueve. Esto hay que bajar un montón.
Ok, ya tenemos dos ascensores que hay que ir a la zona baja para poder utilizarlos. Y acá tenemos un enemigo, a ver si nos ve o no. ¿Nos ve? Sí, ¿no? Sí. Bueno, no fue una super emboscada, pero bueno, sirvió. A ver, nada. Total, acá, si muero acá, no es tanto problema, pues estoy cerca de la. Ah, mirá, ya hay otro. ¿Cómo llego hasta donde está él? Es que si salto acá y le erro, me voy a la mierda. A ver. No, por acá no. Ay, mierda, hay un regalito ahí. Allá hay una entrada, o sea que se puede venir. Se puede entrar por el otro lado. Sí, porque acá no. A ver. Ah, bueno, sí. Daga arrojadiza. Claro, se puede entrar por ahí también. Pasa, yo no puedo ir hacia allá, hacia ese lugar. Bien. Voy a usar la última curación. Ya no tengo magia. Si veo que la cosa se complica, bueno, me vuelvo y ya está. ¿Y esta zona? Ah, mirá, ahí hay un ser. Un ser de estos que avisan. Bien, acá sería. Me perdí. Ah, está bien, sí, por ahí bajamos. Ah, a ver. No, que no me vea. Me queda para un hechizo, me parece, nada más. No, no me queda para ninguno. No, maldición. Armadura. Bien, son tres. Uno.
dos, tres, pero no. No veo que estén custodiando nada, así que nada, se vayan a cagar. Ah, y hay otro, mira. Uy, uy, ahí hay otro. No, pero no, no, no hay nada. O sea, lo más importante era, a no ser saltar, si salto, tal vez, y voy para esa zona. Uy. Por ahí se puede entrar, ¿eh? A ver. Por esta zona. Ahí, a ver. Sí, mira. Al final me terminé metiendo a full. Estoy re arriesgando, pero bueno. ¿Qué hay abajo? Abajo hay un regalito. Mirá, llave pétrea. Escucho ruidos como de pájaros. Uy, sí. Mirá. Uy, la maté con lo último, ¿eh? Con puro valor ahí me la jugué. El tema es que estas aves ahora andás a ver dónde están escondidas. Mirá, zona secreta esa de ahí. Podría intentar ir. Estoy completamente perdido, ya no tengo ni idea cómo regresar. Allá hay un caballero. Dos. Guay, no tengo ni idea dónde estoy. Abajo hay ratas. Un lugar maravilloso. A ver. Voy a tratar de explorar lo más que pueda porque eso es obvio que me van a matar. Allá hay un caballero. Dos. Un caballero poderoso y uno de los otros. Ahí abajo hay otro. Por acá no, 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 no puedo. Y acá. Mirá, piedra umbra.
Y acá, ¿cuánto necesito? Una sola, a ver, la voy a usar. Sí. Bien. La concha, la lora. ¿Cómo no le dio la piromancia anterior? No lo puedo creer. Bueno, tuve que gastar ahí un ítem de emergencia que no quería usar, pero bueno. Hay otro, ¿eh? Me confío, ¿eh? Ay, me reconfié, boludo. Qué pelotudo. Y tenía el regalito ahí, ¿eh? Hay un regalito ahí. Ah, ¿cómo me confié? Ahora tengo que acordarme cómo llegar hasta ahí. Bueno, no es tan difícil en realidad. No es tan complicado. Desde la gracia donde estoy no es tan difícil. Pero bueno, hoy no lo puedo hacer tan largo, así que lo voy a dejar por acá. Y bueno, mañana sábado no transmito. Así que en tal caso sería para el domingo, ¿sí? El domingo seguiríamos acá recorriendo el castillo, que por lo que estoy viendo tiene un montón de recovecos y un montón de cosas. Así que ahora no me queda otra opción, tengo que volver a donde estaba para recuperar las gracias. No era difícil, lo que pasa que claro, o sea, estaba como sin curaciones, entonces tenía que ir con mucho cuidado. Así que tengo que hacer eso. Tengo que tratar de acordarme por dónde ir. Pero estuvo muy bien, o sea, hoy tuvimos un combate bastante épico al inicio y bueno, y ahora es exploración, es explorar esta primera mazmorra importante del juego. Que bueno, nada, o sea, en realidad da como para quedarme un poquito más, hacerlo un poquito más. Pero bueno, como que hoy tenía más o menos unas 2 horitas ahí como para hacer de directo, entonces bueno. Así que gracias a todos, gracias por los... Gracias por las moneditas. No, gracias por los conjuros ahí que lanzaron, Baco Malo. Baco Malo y Yeka Garcés. Así que bueno, muchísimas gracias, chicos. Gomita. Gracias a todos. Gracias a los que se pasaron ahí. A Andy RF. Ex Wilo. Gomita. Yeka, Baco Malo. Que Baco Malo está siempre. Qué genio que eres. Dan Silver. Bueno, ahí. Todos los que se pasaron ahí un momentito a saludar. Así que muchísimas gracias. Y bueno, el domingo en realidad tendría que haber podcast. Pero bueno, vamos a ver. Capaz hacemos Elden Ring. Seguimos con Elden Ring. Así que bueno, chicos, muchas gracias a todos. Y nada más. Chaita, chaita.